El meteorólogo Agustín Moreira del Centro Humboldt advirtió que en las próximas horas todo el territorio nacional podría estar inmerso en la masa de polvo proveniente del Sahara, que podría generar lluvias en el país. Sucede que estamos teniendo una nube de polvo proveniente del Sahara que se formó el 13 de junio y está llegando a Centroamérica desde el día 22 de junio. Y el día de ayer comenzó a tener mayor influencia sobre las zonas del territorio nacional. Ahora, esto no representa un riesgo para la población, pero sí trae algunas consecuencias, ya que tiene el polvo del Sahara tiene un efecto directo en la cantidad de nubosidad y de lluvias que pueden también presentarse debido a la concentración, porque está formando un efecto de invernadero. Entonces, este fenómeno es una masa de aire seca cargada de polvo y que se forma en el desierto del Sahara, principalmente en esta temporada de verano, y se mueve hacia el Océano Atlántico cada 3 a 5 días a partir del mes de junio a julio. Moreira también dijo que es necesario tomar medidas para la protección, debido a que este polvo podría desencadenar enfermedades respiratorias o incluso empeorar a las personas contagiadas de COVID-19. Recomendaciones: mantener los alimentos y fuentes de agua cubiertas. Si sale al exterior, andar protegido sus ojos, como también con cubreboca o con mascarilla para evitar alguna contaminación, que lo te explicaba, en la piel como también en las vías respiratorias y la parte cardiovascular. En sus casas, mantenerse, si es posible, con las ventanas cerradas para evitar que esté entrando este polvo. Y si en un caso sea así, mantener descontaminación constante y lavarse las manos permanentemente. Usar lentes de protección, como también camisas manga larga, si estás saliendo a la parte externa de tu casa. Y dentro de tu casa, cubrir los alimentos, como también cubrir las fuentes de agua para evitar una contaminación. Cuando son menores de 10 micras, vos las absorbes por tu nariz, por el olfato, y te produce entonces un problema de asma, te produce problemas de la tráquea, pulmonares, efectos pulmonares como bronconeumonía, y te puede perjudicar con el COVID-19, que puede ser un influyente actualmente. Por lo cual, hay que tener mucho cuidado de usar la mascarilla, ya que esta partícula menor de 10 micras puede ocasionar problemas, como te digo, pulmonares y problemas cardiovasculares. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.